Estamos viendo que este es el mercado saludable. Silvia, miren qué bonito, ¿qué tenemos acá? Aguaje, delicia de pulpa de aguaje. ¿Tú qué sabes sobre este producto? A ver si nos puedes contar un poco, vamos conversando también con la productora. Esa expositora es una joven muy emprendedora que tiene una combinación de oferta. Empezó aquí con una propuesta muy interesante para filtrar el agua, porque ella se había dado cuenta que tenemos que consumir agua, pero que esta agua tiene que tener calidad. Entonces, ayudada por su familia, ha desarrollado esos filtros para el agua. Y ya estando aquí en el mercado saludable, se dio cuenta que había una necesidad no cubierta, que es la de brindar helados, por ejemplo, de frutas nativas de la selva. Sí, es una joven que realmente es un ejemplo para otros jóvenes en cuanto a emprendimiento. A ver, vamos a conversar entonces, Silvia, un poco con ella. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos un poco acerca de lo que tú estás acá ofreciendo. Bueno, mi nombre es Rosa María y yo estoy ofreciendo helados ecológicos con Muy pura ricos, fruta. además. Muchas gracias. Me baso principalmente en frutas exóticas, ¿no? Como mi familia, tengo familiares de la selva, entonces me inspiró a buscar allá frutos que muchas veces se ha perdido, ¿no? La cultura de comer eso y de verdad tienen muchas propiedades, ¿no? Y hay que rescatar eso, sobre todo manteniendo toda la línea ecológica, ¿no? Además, muy ricos realmente estos productos. Creo que vamos a estar acá inspirando y abriendo el apetito también un poco a la gente para que nos siga acompañando, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces en este recorrido. A ver, cuéntenos un poco, señora, ¿qué se trata la stevia? Sabemos de que hay algunos edulcorantes que en realidad son dañinos. Este es un producto natural que también sirve para endulzar. Sí, este es un producto alternativo que sirve para endulzar. Vamos a reemplazar el azúcar refinada por el azúcar del futuro, el azúcar verde, que se llama la stevia. Bueno, para combatir el colesterol, para la diabetes, para el estrés en estos tiempos y para también bajar de peso. Una alternativa que tenemos con un producto peruano que se está produciendo en la región de la Amazonía, en la selva. También ya está Huánuco ingresando con los cultivos orgánicos. Y también en Cusco tenemos la stevia que ya se está difundiendo y masificando para la salud de la gente. En el futuro vamos a endulzar todo a base de stevia, que es el azúcar del futuro. Muy bien, entonces con el azúcar del futuro seguimos recorriendo acá. Estamos viendo también qué bonitos trabajos, son algunas joyitas que también usted está vendiendo. Naturales, las semillas tawa, guairuros, hilos también, o sea, de piedritas del río, cascajos, pues. Diferentes piedras de río que también vemos que están ahí con plata, que es uno de los metales que más producimos, porque también somos un país rico, también minero, pero sobre todo tenemos un gran potencial en la agrobiodiversidad. Señor alcalde, estamos viendo acá también otros productos, ¿no? Por ejemplo, estos son productos naturales, se llama Ecology World. A ver, ¿en qué consiste, señora? Pieza ecológico y bueno, es una gran alternativa para no dañar las manos a base de amidas, o sea, aceite de coco, para las prendas de ropa, o sea, para la lavarropa, para como champú, el aceite concentrado, para todo uso, pues, para el carro, para alfombras, para todo uso, señorita. Excelente, señora. Felicitaciones por esta iniciativa. Productos naturales que no están dañando nada y que además no utilizan químicos. Exactamente, esa es la propuesta, ¿no? Porque lo que se quiere es generar una idea de que el consumo responsable abarca diversos aspectos de la vida, no solamente el consumo de alimentos, sino también las prendas, lo que uno utiliza a diario en el hogar. Entonces, dentro de eso, los jabones, por ejemplo, es un gran contaminante. Y acá con esta propuesta de Ninfa es excelente porque podemos tener la seguridad de que lavando nuestra ropa, lavándonos nosotros mismos, no estamos generando contaminantes ni malogrando la calidad del Y agua. además que también nos estamos cuidando la piel porque estos productos realmente no irritan y no dejan mayores residuos. Acá también vemos por ejemplo, más productos artesanales, joyas, para la gente, para que también pueda venir y tener otra opción, porque las mujeres no solamente compran comida, sino que también quieren consumir otro tipo de cosas que también las embellecen. A ver, continuamos entonces con el recorrido. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de qué es lo que nos estás ofreciendo. Bueno, yo mayormente mi trabajo es hacer collares, aretes a base de conchas y ostras marinas. Por ejemplo, acá tenemos la concha de nácar, el abalón,
Tenemos el espondilus, que acá también lo tengo. Tenemos la madre perla, perlas de río. Esos trabajos en perlas de río son las mismas conchitas que brotan su perla y nosotros nos encargamos de cortarlo, pulirlo y hacerle hueco. Y de ahí recién hacemos el proceso de elaborar los collares, las pulseras y con las perlas vírgenes hacemos los aretes pegados que están ahí, ¿no? Y todos mis trabajos son naturales. Excelente, además que estamos viendo también ya combinando texturas, ¿no? Son nuevas propuestas, nuevas modas que también van apareciendo, están muy bonitos los productos. Pedro, ¿qué te parece a ver, cuéntanos un poco si es que nos puedes guiar. Acá, por ejemplo, tenemos el magnesol. Bueno, hay productos que ayudan a equilibrar el organismo, ¿no es cierto? Y creo que el magnesol es un elemento que nuestro cuerpo requiere más en una vida tan agitada como la que tenemos acá en Lima, donde el estrés nos elimina el magnesio del cuerpo, pues, ¿no? Entonces, yo pienso que el magnesol también ayuda a equilibrar nuestro cuerpo y a tener una vida más saludable. Excelente, entonces acá además este magnesol, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo preparan? Bueno, este es un producto que viene importado de Alemania, ¿no? Y aquí simplemente lo que hace es envasarse, ¿no? En las fábricas y ya se los vende, digo, de una manera más práctica, ¿no? En sobres, de fácil de abrir, porque estas tienen ya como para cortarse rápidamente, ¿no? Y también tenemos los envases envases de sobre, que es para diluir en una jarra, ¿no? Y tenerlo disponible toda la semana. Ok, muchísimas gracias. Seguimos entonces acá recorriendo. Tenemos el hidromiel. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hidromiel dice bebida ecológica producto de la fermentación. Yo recuerdo que el hidromiel se viene más o menos de la zona de Apurímac, si no estoy equivocada. Exactamente, Apurímac, Andahuaylas. Pero esta bebida es mucho más antigua. Lo tomaban por Europa, lo que eran los vikingos, los celtas. Se dice que esto data de 10.000 años antes de Cristo, que lo encontraron en China en una vasija, y se sabe que es mucho más antiguo, más que la cerveza y el vino. Esto de acá es simplemente agua y miel de abeja. Se deja fermentar y de la fermentación sale una bebida muy parecida a un vino o a un champán. Y aproximadamente voy a estar sacando como la cerveza vikinga, que es turbia con toda la espuma y sabor. Ah, bueno, no sabíamos, por ejemplo, que se podían hacer esas cosas, Silvia. ¿Qué te parece? Solamente agua y miel de abeja para los que quieran celebrar, por ejemplo, en estas fiestas navideñas, creo que es una nueva alternativa. Exactamente, y es cada día se puede uno cerciorar de que el vivir saludable no está tan lejano a como pensábamos. Y ya podemos tener propuestas como, por ejemplo, estas para un brindis y que son saludables y que no te van a generar un inconveniente con los aditivos, sulfurados u otros, ¿no? Ah, interesante. Entonces, una buena alternativa. ¿Y cuánto de grado alcohólico tiene? El grado alcohólico es de 12% en la dulce y 13% en la semiseca. 12% y 13%, excelente, ¿no? Es básicamente como un vino. Sí, pues, muy bien, me parece. Interesante el proceso también de cómo lo hacen. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a ir probando un poquito hidromiel, ok. Mientras vemos acá también estos productos a base de aceitunas. ¿De dónde vienen las aceitunas? Cuéntanos. El Valle de Chilca y tenemos aceitunas secas, botijas, ajolanas, varios tipos, ¿no? También tenemos las salsas a base de las propias aceitunas y otros productos, tipo berenjena, pesto, pomodoro o el tapenada de aceitunas, como dije, con la misma aceituna de Chile. O sea, listo para llevar a la casa y cocinar. Listo para mezclar, colar la pasta, cocinarla, colarla, mezclar con la salsa y ya está todo listo. Excelente, me has dado una buena idea ahora que no hay mucho tiempo para cocinar. Seguimos recorriendo entonces, hemos visto también olivos de la zona de Canta y este es de la zona de Chilca. Bueno, en todo el Perú tenemos creo que muchísimas cosas por mostrar. Y me gustaría comentar una anécdota. Ustedes saben que el olivo lo trajo pues los españoles en un barco, un pequeño olivo. Y el olivo es tan rústico que prendió muy bien acá. Y nuestras aceitunas peruanas, siendo el cultivo original del Mediterráneo, aquí dan mejor. Excelente, entonces hemos sacado ahí una gran ventaja. Así es, porque acá nuestras aceitunas son mucho más carnudas, jugosas, y eso lo reconocen inclusive las personas del Mediterráneo, ¿no? Es que lo que pasa es que tenemos un Perú maravilloso con tierras muy prodigiosas, que realmente todo crece acá en nuestros 28 pisos ecológicos. Cuéntanos, acá dice pecaditos integrales, qué bonito el nombre, ¿por qué pecaditos?
Bueno, son, empezó esto como galletas, primeramente para gente que quería hacer dieta, estar en el gimnasio. Entonces las galletas son 100% avena y son fibra y contiene pura pulpa de fruta. Entonces eso evita que uno engorde, pues esos son pecaditos que la gente dice, ah, voy a pegar cuando como, pero integrales, ¿no? Absolutamente libres de todo químico. Sí, no contiene ningún preservante, ningún colorante, todo es con pura pulpa de fruta y 100% avena, tampoco contiene nada de harina. Excelente. Y habría que añadir, como para que todos estén seguros de que eso es 100% saludable, que la avena y la fruta que comenta Josh es 100% de cultivo ecológico. Libre de transgénicos, porque normalmente uno piensa de que muchos de los cereales han sido... Bueno, tal vez transformados un poco para que pueda haber mayor producción, pero estos no tienen nada de transgénico. Así es. Y el cultivo es sumamente responsable. Ustedes pueden estar seguros de que no van a, de que se están nutriendo, pero no contaminando. Muy bien. Seguimos recorriendo. Entonces, Silvia, qué interesante realmente acá. Estamos viendo hongos silvestres y comestibles. Acá algo rico para poder complementar un buen tallarín. Bueno, estos son los hongos de Marahuaca, que vienen de la serranía de Ferreñafe, Lambayeque. Estos crecen a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es casi un producto natural, ¿no? Esto está fuera, libre de todo lo que es contaminación, ¿no? Esto crece a raíz de una simbiosis con el pino radiata. Es un producto muy bueno. Bueno, acá podemos ver con las cámaras, entonces acá hongos de Marahuaca se llama. Marahuaca es una comunidad, miren, pero qué interesante, porque a veces da un poco de temor también comprar hongos en cualquier lado. Efectivamente, los hongos y las setas hay que conocerlas como para poder consumirlas, porque las podríamos confundir con alguna que otra que sea tóxica. Pero en este caso, esos hongos provienen efectivamente de una comunidad y son actualmente tan exitosos que van a tramitar el certificado de origen. Excelente, entonces acá. Y bueno, para ver también esto, algo pintoresco, cuéntanos, ese es el traje de Marahuaca. Sí, ese es el traje típico de Marahuaca. Ese es el traje típico de Marahuaca. Bueno, podemos ver entonces acá también, estamos viendo la representación de nuestros pobladores, porque al final también esta es una fiesta para promover dentro de lo que es nuestra mega diversidad, algo muy importante como es la pluriculturalidad. Nosotros vemos de que normalmente todos los productos están asociados también a modos de vida y a comunidades que realmente tienen por revalorar muchísimo, muchísima belleza y mucha simpatía también. Qué bonito tu traje. Así es, de Marahuaca, de Lambayeque. Marahuaca, Lambayeque, ¿no? Muy peculiar realmente, porque nosotros siempre creemos que en Lambayeque no se usan tanto colorido ni tantas polleras, pero qué bonito el traje. Bueno, vamos a continuar entonces recorriendo. Pedro, estamos viendo acá también que hay algunos textiles de algodón ecológico. Sí, también es una alternativa muy importante para el consumo, como decía Silvia, no solamente de la alimentación, sino de lo que cotidianamente utilizamos para vestirnos. Y el algodón ecológico es un algodón que es elaborado en las mejores condiciones, sin uso de pesticidas, sin ningún tipo de elemento que pueda hacer daño a la piel o al cuerpo, ¿no? Entonces, este es un trabajo también muy importante para el mercado saludable. Claro, y además vamos a ver también, tú que trabajas con estos algodones, la mayoría de los colores son naturales. Sí, trabajamos básicamente con el algodón nativo, que es un algodón que el color viene de la misma planta, no se usa tintes, como es el caso de los marrones o los tonos verdes suaves. Este gorrito también lo vemos, ¿no? Qué bonito el color. Sí, ese es un algodón nativo, completo. Miren, qué bonito, entonces también pueden venir acá y además vemos que el algodón es muchísimo más suave, ¿no? Perfecto para ropa de bebé. También trabajamos con bordados a mano por artesanas peruanas. Con eso damos también trabajo a otras señoras que necesitan trabajar en sus propias casas para cuidar a sus hijos. Realmente muy linda la ropa de bebé. Estamos viendo acá cosas que son muy bonitas para que ustedes también puedan venir y disfrutar. Y por qué no también replicar a nivel nacional este tipo de ferias, porque lo que se trata es eso, ¿no? Nosotros en casi todo el Perú tenemos artesanos maravillosos, gente maravillosa, productores, que les falta de repente sentir un poco cuál es el valor de su producto. ¿Cómo podemos hacer para que puedan ellos sentir cuál es el valor real del producto y al final ser ellos los mismos que producen y también ganan? Claro, yo creo que el mejor respaldo, así como el artista, que es la gente quien valora mucho su producto, en el artesano, el que produce,
también es la valoración de quienes consumen los productos y le hacen saber a este productor que ese producto, digamos, para ellos ha sido bueno, que ha sido